Y en este momento tenemos un enlace telefónico con el señor José Cabello, que es vecino de Mónica Dossetti y que sabemos que le renta la casa en donde Mónica y el hermano vivían juntos hasta apenas el día de ayer. Buenas tardes, José. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Buenas tardes, Pedrito. Aquí a sus órdenes para poder comentar de este caso tan lamentable. Sí, tan penoso. ¿Cómo se percató don Pepe de todo esto que pasaba? ¿O quién le dijo? ¿Cómo sucedió todo? Mira, esto es una historia muy larga. Yo en este momento tengo COVID. Estoy en el cuarto día de COVID. Y fue una cosa que se presentó después de un plan que tenía el Pepe Dossetti de cuidar a su hermana y poder hacer un documental de su esclerosis y su estado actual. Hay dos imprecisiones que sí quiero comentarles. Yo no soy el dueño del predio. No, yo comparto el terreno con ellos, pero yo no soy el dueño, yo no les rento. Yo estoy ahí por invitación de Pepe Dossetti, que me invitó a compartir una casa en un terreno en el que estamos nosotros viviendo. Yo tengo esa casa que es de fin de semana, él la tiene para vivir. Y yo soy el dueño del sistema de vigilancia. El sistema de vigilancia es compartido. Y este propósito era para poder hacer un documental de la enfermedad de Mónica y de ver su estado y poder ayudar a la gente que tiene ese trastorno. Y así él preparó las instalaciones para recibirla, él modificó baños, le puso baños portátiles y puso la casa 2 para su disposición. Y fue entonces que colocamos esa cámara que es para los bebés, que ella no sabía que existía, pero él sí, porque era donde monitoreaba él sus alimentos, su comportamiento, sus necesidades, porque él salía a trabajar y por ahí la monitoreaba. Como es compartido, los dos tenemos el acceso a esa cámara y a todas las cámaras que estaban instaladas. Es por eso que el día que sucedieron los hechos, que fue el 19 de mayo, donde pasan los hechos, yo inmediatamente empiezo a recibir los mensajes en mi teléfono y los echo porque ya eran constantes. Siempre era un toquido cuando ella iba a desayunar o así, ¿no? Porque estaba él monitoreándola y como es mi equipo, pues yo también lo tengo conectado, igual de otras dos cámaras que se inhabilitó una y quedó la otra que está en mi casa. Entonces empieza a pitar la cámara y yo switcho y este es parte del segundo video, porque hay 3 videos. Esto me ayuda el compañero C4 en alerta para poder difundirlo y poder hacer un plan para que no estuvieran juntos, porque en un video que también hay, él amenaza con suicidarse porque tiene una enfermedad terminal que, según dice él, le está obrando sangre y que él no va a dejar que lo trate ningún médico y se va a suicidar. Ese material yo se lo tengo que entregar a la fiscalía para que ellos lo analicen con los peritos y psicólogos y psiquiatras para que vean el comportamiento anormal que tienen los dos. Esto yo lo comuniqué a la familia el día 1. El día 1 yo les pasé el dato y les pasé los hechos. Ella me comunicó con su hermana, que su hermana se llama Ale Dossetti, a la cual yo me comunico el día 1. De los hechos y le digo lo que está pasando. Ella tiene temor por la circunstancia de que él también tiene esos síntomas suicidas y no queríamos un desenlace funesto ni un desenlace grave que pudiera suceder. Es por eso que contuve el tiempo, porque ellos me decían que iban en esta semana por ella, que el domingo iban por ella, que el 15 días, y un día se comunican con él y dice que no, que ella está muy segura ahí, que está muy bien y que no va a entregarla.
En otra insistencia, yo me vuelvo a comunicar con la familia y me dicen que no, que es imposible, que no quiere ella ni irse ni él quiere entregarla. Yo me alarmo por esa situación de que no quiere entregarla y le vuelvo a hablar a la familia. La semana pasada, que fue cuando ya detonó todo, fue que quita las cámaras de seguridad, cambia de teléfono. Y luego me habla un compañero, un amigo en común de Postlán y me dice que lo había notado en la calle como zombie y que andaba ahí sin reconocerlo, que se atravesó con él y que no lo reconoció. Y de regreso igual, iba regresando, él lo ve, lo enfrenta y él se sigue de camino. Entonces fue ahí cuando yo decidí ya hacerlo público y me contacté con C4 en alerta y me ayudó el sábado a planear cómo podíamos hacerle para que no estuvieran juntos en el momento que fueran a verlo, para que no hubiera un problema como el que les estoy platicando. Sí, que se fuera a suscitar una tragedia terrible, ¿verdad? O sea, que usted, Pepe, toma esta decisión después de ver lo que pasaba en las cámaras, aunque pues era parte, me supongo yo, de una amistad y del compartir el terreno, y ve usted algo que no estaba bien y decide hablar con ellos. Así es. Yo nunca antes había visto un maltrato físico. Antes yo nunca lo vi. Okay. Fueron 4 meses o 5 los que ella ya ha estado ahí. Y en los que yo conviví con ella fines de semana, porque ahí yo vivo en fines de semana nada más, es una casa de fin de semana. Uh-huh. Yo trabajo aquí en México, trabajo en Televisa, como ustedes saben, sí, con el Emilio La Rosa. Así es. Y así fue como yo tenía esa amistad con ellos. Yo todavía tengo una estima por toda la familia, porque sé lo que están pasando. Sé la angustia, la vivimos juntos. El temor de un desenlace fatal en este momento está bien, están separados, están él fuera de la casa que es de él, la llevó ahí, y eso es por informes de la fiscalía, que él ya está aparte y ella está asegurada en la casa con sus familiares. Es ahí cuando yo decido tomar la decisión de hacerlo. ¿Y usted sabe si el hermano de Mónica que consume alguna droga o algo? ¿Medicamentos? Sí. En la última etapa, y tengo todas estas pruebas que quiero presentar en la fiscalía, tengo un chat donde él me está pidiendo ayuda, si le puedo ayudar a conseguir Rivotril. Mm. Porque él toma ansiolíticos. Sí, claro. Porque tiene, no de ahorita, sino tiene siempre, ha tenido problemas de carácter y de ansiedad. Pero nunca había visto yo una agresión en contra de nadie, ni una fórmula que yo pueda decirle, sí, desde hace mucho tiempo. No. Yo nunca vi nada de eso, a excepción de una vez que ayer escuché lo que dijo Iturriaga de una tarjeta. Ajá. De una tarjeta donde le depositaban su dinero. Y el primer fin de semana que ella llegó ahí, tuvo una explosión de ira porque quería su tarjeta. Y estuvo 2 horas gritando al aire y pataleando y no sé cómo estaba porque yo únicamente escuchaba de mi casa a su casa. Fue cuando me acerco con Docet y le digo, oye, ¿pero por qué le pasa a tu hermana? Para mí era muy extraño ese comportamiento. Le digo, ¿qué le pasa a tu hermana? ¿Qué tiene? ¿Por qué no le das la tarjeta? Dice, no, porque mira, la tarjeta es la tarjeta donde le depositan. Si se la damos, ella lo va a perder. Y esa lana que tiene ahí es para componerle su silla de ruedas. Mm. Que su silla de ruedas es eléctrica y la compostura costó 9,000 pesos o 8,000, no me acuerdo cuánto era. Porque sí la compuso. A la semana que yo regreso, a la otra semana, ya la silla de ruedas tenía pilas nuevas. Tenía el joystick de la dirección, la tenía ya nuevo, y esa era la atención que él tenía con ella. Le daba de desayunar, le daba de comer, le ponía cuidadoras para que la acompañaran, la bañaran, le hicieran el aseo. Él personalmente le cocinaba, o sea, todo iba muy bien, porque el propósito, como les digo, era hacer un documental para esto. Yo levanté imágenes del documental. Ustedes saben que yo soy también de la industria y empezamos a hacer los primeros tiros del documental, que es
el ambiente y empezó a hacer una escaleta de la historia, de cómo iba a tratar, empezó a contactar a gente que pudiera ayudarlo. Y así es como estaban transcurriendo las cosas hasta el hecho que sucedió el 19 de mayo. Don José, en todo esto usted ha podido hablar, nos decía que habló con Alejandra, la hermana de Mónica, pero ¿ha podido hablar con la madre de José y de, perdóneme, sí, de Mónica? Sí. José. Porque al final de cuentas sus dos hijos están en un estado delicado. Se cortó. Ahorita retomamos la llamada porque me parece que todavía hay mucho que platicar de este tema. Hemos recuperado la comunicación con el señor José Cabello. Nuevamente está aquí con nosotros. Don José, mi pregunta es... Perdón, pero acabo de ver imágenes que me llenan de... Me consternan mucho porque sí es una familia a la que yo aprecio y es Trudel. Es Trudel que está solo, es la mascota de la casa, que es excelente. Qué terrible. Y yo quisiera pedirles, por favor, que tienen ustedes el medio para que la familia se comunique. Porque hay gente que ya quiere ayudarlos. Hay gente que quiere darles medicamentos, consultas, hospitalización. Wow. Y ellos están negados a contestar los teléfonos, aunque sea de ayuda. Y mi propósito era ayudar y creo que se está consiguiendo para ella. ¿Usted nos puede ayudar a identificar a las personas que aparecen en la nota? Es decir, usted conoce a la mamá de Mónica. Sí. ¿Es la persona que veíamos en la nota de mi compañero Roberto? Personalmente no conozco a la mamá de ellos. Personalmente. Asumo que sí es porque me informa la fiscalía que es la mamá. Y la hermana, yo únicamente he tenido contactos con ellos telefónicamente. Ajá. No tenía no los conozco personalmente, únicamente a la persona de la camioneta roja, es la exesposa de José Dossetti, que es María. Ajá. María es la exesposa, fue su primera esposa, él tiene dos ex, es su primera esposa, María. Con ella fue con la primera que yo tuve el contacto. El día uno. Oiga, es decir, señor, que si usted señor... iba, perdón, todos los fines de semana y veía constantemente ahí a José Dossetti, era el único de la familia que se hacía cargo de Mónica, o sea, no iban ni la mamá ni la hermana, nadie se aparecía por ahí. No. Tengo entendido que la primera vez que fueron fue este domingo, que fue cumpleaños de ella, y donde ella no se quiso ir con la familia, todavía le hicieron la petición de que se... Se la llevaban. Y eso yo me entero porque el lunes María me habla reclamando por qué hice virar el video. Pues, don José, Mónica estaba internada del interés de su hermano y el suyo de hacer un documental sobre su padecimiento, ¿o esto fue una iniciativa solo de ustedes? No, ella lo conocía. Ella sabía que íbamos a hacer eso. No habíamos hecho ninguna entrevista con ella, no levantamos ninguna imagen de ella todavía. Solamente la que ven ustedes en el video que se hizo viral y en los otros videos que yo tengo que voy a presentar en la fiscalía. Es decir, que usted ya está citado como testigo. Sí, obviamente yo hice la denuncia con C4 Jiménez, hicimos el plan para que el mismo lunes que estuviera la acción que tuvo la fiscalía, yo pudiera presentarme a declarar. Pero el día lunes yo ya tenía día 2 COVID. Bueno. Y ya no pude presentarme. Hablé a la fiscalía y me dijeron que no podía yo presentarme así. Claro. Que guardara los videos, que no los presentara hasta que ellos los vieran. Entonces yo voy a presentar. La pretensión que teníamos de hacer ese documental, que tengo la presentación del antes y el después de que ella llegara, alguna declaración que hizo él en un juego de cámaras que estábamos haciendo, donde él hizo pruebas, porque él estaba haciendo el guión para este documental. Y estaba todo, pues lo estaba haciendo él, yo veía que lo estaba haciendo muy bien, porque... pues a sus capacidades y a sus recursos estábamos haciendo un trabajo de ceros, o sea, de nada. Lo estábamos empezando a realizar con toda la intención de ayudarla y de ayudarlos.
Y le quisiéramos hacer una pregunta. ¿Usted ha hablado con Mónica últimamente? No. La comunicación con Mónica es... Yo estuve únicamente con ella algunos minutos de convivencia. Fue cuando ella llegó. Le invité algunos jugos cítricos, algunos momentos, pero su situación es bastante incómoda para ella. Yo cuando la vi por primera vez fue choqueante. Sí, parte del corazón. Cuando vio mi cara, me dijo, ¿qué? ¿Soy un monstruo? Mm. Me apené yo tanto de la sorpresa que vio en mi cara, que le dije, no, eres muy bella, aún como estás, eres una persona muy bella y traté de arreglar mi gesto, como dice, de sorpresa. Pero sí, es una persona que está bastante dañada físicamente y mentalmente. ¡Ah, qué barbaridad! ¡Qué pena! Bueno, entonces debe ser difícil la convivencia, imagino yo, entre el hermano, entre ellas, si el hermano tiene problemas de todo estupefacientes. Tipo. Con razón, este fue un punto de estallido, ¿no? Sí, sí, señor. Fíjese que en esto que se ha comentado de del cuidador, que es el colapso de cuidador, que he estado investigando yo en todo este tiempo de lo que sucede con las personas que no están capacitadas para esto, y es lo que les sucede, que no tienen este entrenamiento, ni esta capacidad, ni la tolerancia para poder tratar a un enfermo de esa clase. Yo, como vecino, únicamente espectador, era muy difícil. Él, atendiéndola, bañándola. Sí, 24 horas. Limpiando todo su sí, claro. Todo, desde el baño, porque le puso un baño portátil para bañarse y otro para sus necesidades fisiológicas, otro fijo, rampas en toda la casa, cubrió paredes, ventanas, hicimos una fuente para que ella tuviera un momento de relajación. Estaba todo preparado para poder hacer este documental para ayudarla. Entonces, sí hubo una buena intención por parte de su hermano y un cuidado que también hay que reconocer desde un inicio. Claro que no justifica este acto, ¿no? No, lo que pasa es De ninguna manera. Yo por eso estaba en un entredicho, porque yo tengo una amistad que considero todavía que tengo una amistad con él, aunque él no creo que tenga la misma... No, ya no. Opinión. Claro que no. Y lo último que quiero es quedar bien con él. Yo quiero que si hay alguna solución para él y para ella, si existe, creo que están saliendo cosas buenas para ella y que atiendan los teléfonos, que hay gente que quiere ayudarla, no nada más. Ojalá. quieren entrevistarlas o hacer el trabajo periodístico, sino hay gente que ya quiere ayudarlas. ¿Y qué va a pasar con el proyecto, don Pepe? ¿Con el documental? Pues fíjate que eso es lo que me han preguntado y yo mismo me he preguntado porque... Pues este caso tomó una relevancia muy grande, pero los derechos obviamente son de ellos. Uh-huh. Bueno. ¿Y hacia dónde iba el proyecto? ¿Cuál era el fin del documental? ¿A quién se le iba a presentar y con qué objeto? El objeto era ayudar a las personas que sufren de este mal. De la esclerosis múltiple. De la esclerosis múltiple, sus capacidades y sus incapacidades. Uh-huh. Y este propósito era ver si podía ella tener ensayos de obras, leer algunos textos, poesías, tener una convivencia de artística como ella es su ambiente y de él también, montar un stage, montar una obra, tener un final, una ejemplificación, claro, de lo que es la esclerosis y en las personas, no importa su capacidad, su belleza, su estatus, le puede atacar a cualquier persona. Claro. ¿Cuándo se presentará usted ante la fiscalía, señor Cabello? El lunes. He estado en contacto con ellos porque sí tengo que ser muy cuidadoso con todo lo que estoy... lo que está viviendo de salud. Ajá, por la salud y por lo delicado que es el material que voy a entregar. Claro. Ah, muy bien. Claro. Señor Cabello, pues le agradecemos mucho este enlace. Nos ha aclarado muchísimo porque sí estábamos un poco en algunos errores. Y pues esperemos que esto vaya a lo que sea mejor, pues para Mónica y para la familia. Ojalá y que la situación se mejore para todos. Muchas gracias, señor Cabello. Y sea, y a ustedes muchas gracias por su atención. Gracias, buenas tardes. Se recupere. No, qué historias. Qué difícil situación también para una persona que es amigo y que está en ese lugar por invitación del amigo.
el tomar la decisión de decir tengo que exponer. No, y para la misma Mónica, que al final, bueno, como él decía, ¿no? El hermano siempre se ocupaba de ella, hacía todo, la relación iba dentro de lo que cabe normal. Quedarse ahora, pues, ¿quién va a llegar a ayudarla? No, y además, porque en este momento él no está en la casa. No, entonces, por eso, está también sola. Está pasando. No, ella está en la casa, él está fuera de la casa. Y también cómo está él, si él física y mentalmente no está bien. Claro. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando.